Muchísimas gracias, compañeros. Así es, don Amílcar Valdés me acompaña. Él es el subgerente de la ENAC y nos explica: después de las 12 de la medianoche se fueron todos los departamentos en completo con esta documentación de la prueba de conocimiento para los maestros, estimado. Sí, es correcto, así como usted lo afirma también, a las tipo 2 de la mañana salieron los últimos documentos de las pruebas que iban para cada uno de los departamentos. Claro, primero se despacharon los departamentos más retirados y así posteriormente fueron saliendo uno por uno hasta que salió el último, ¿verdad? Se hicieron se imprimieron al menos, bueno, más de 50,000. ¿Y cuántos días más o menos le costó a la ENAC este trabajo? Pues se imprimieron más de 56,000, estuvimos alrededor de casi 3 días desde que se inició, no se paró día y la noche hasta que se entregó el último documento y que se fueron cada uno para su departamento. Y cabe aclarar, un trabajo importante que se hace acá es que se quemaron frente a las cámaras también los restantes, el documento inservible con esos documentos, precisamente porque no podían solo votarse por la complejidad y la importancia del documento. Sí, es correcto. Todo aquel documento que salió sobrante se quemó, porque el documento en sí llevaba un sistema de seguridad donde la tinta invisible, que le llamamos, que solo a través de una luz ultravioleta se puede ver para que fuera infalsificable. Muchísimas gracias, don Amílcar Valdés, que estuvo con nosotros a esta hora de la mañana y también nos atendió ayer en horas de la tarde cuando se dio una denuncia acá, pero ellos aclararon en tiempo y forma. También se emitió un comunicado referente a ese tema de importancia, pues lo que tiene que ver con la impresión de más de 56,000 pruebas de conocimiento para docentes que hoy a las 2 de la tarde tienen citas en los 18 departamentos del país. Junto a Alan Godoy con ustedes nuevamente. Bueno, son las 6 de la mañana.